Madrid Norte, 100.1. Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. 15 centros en Madrid. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. ¿Algún día descubrir lo que te gusta coincidirá con lo que necesitan las empresas? En IFP apostamos por un modelo educativo práctico y aplicado, generando un contacto permanente con las empresas y ayudándote a descubrir tu vocación. Infórmate en ifp.es, Centro Oficial de Formación Profesional. IFP, algún día es hoy. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Madrid Norte, 100.1. Más de uno. Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero. ...12:23 minutos de este lunes 25 de septiembre... ...¿qué tal? Muy buenas tardes... ...bienvenidos, bienvenidas a Más de Uno Madrid Norte... ...¿sabían que en caso de parada cardiorrespiratoria... ...la supervivencia se reduce un 10% cada minuto? Hoy vamos a conocer una información muy útil para todos... ...la app Ariadna... ...permite localizar el desfibrilador externo automatizado... ...es decir, el DEA más cercano... ...de forma muy sencilla... ...está impulsado por la Sociedad Española de Cardiología y Cruz Roja... Y hoy vamos a conocer más detalles acerca de esta tecnología. Hoy en el Tiempo de Psicología para Más de Uno vamos a hablar de una realidad cada vez más común, pero que sigue suponiendo un reto. Las familias reconstituidas, ¿tienen dificultades diferentes? ¿La sociedad está sabiendo acompañar a esas familias? Lo comentaremos con nuestra psicóloga de cabecera, Amelia Zamora. También tendremos una nueva edición de Más Tecnológicos. En esta ocasión le hemos pedido a José David Rodríguez que sea claro. ¿Cuánto hay que empezar gastando para que el marketing digital de nuestra empresa eche a andar? Además, con Hospital Veterinario Tres Cantos, hoy vamos a hablar del flut del gato, nombre genérico que se usa en medicina veterinaria para referirse al conjunto de enfermedades que con frecuencia afectan a la parte inferior del tracto urinario de los felinos. Vamos a conocer mucho más acerca de ese flut. Y lucir una piel perfecta, libre de vello, ya no tiene que ser doloroso. El láser de diodo SHR es una de las tecnologías punteras en conseguirlo. Vamos a hablar de ella con las expertas que lo ofrecen en Julio Villarino Peluquería y Estética. Y además, hoy arranca, ya sí que sí, la campaña Colmenar de Shopping. Y como para encarar la semana hay que estar bien descansado, nos vamos a acercar hasta Centro Sueño para ver qué promoción nos han preparado con motivo de esta campaña que arranca hoy, 25 de septiembre, y se alarga hasta el 8 de octubre. Bienvenidos, esto es Más de Uno Madrid Norte.
Ferciauto, concesionario de Opel en Colmenar, patrocina el tráfico. ¿Cómo están las carreteras? Pues es algo que le preguntamos ya a Lucía Andújar, que está en la Dirección General de Tráfico. Muy buenas tardes, Lucía. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Ferciauto, tu concesionario de Opel en el norte de Madrid. Polígono Industrial La Mina, Colmenar Viejo. Y lo que queremos conocer ahora es qué previsión nos espera en cuanto al tiempo para las próximas horas. En la Agencia Estatal de Meteorología está Luz Cepeda. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes. Cielos despejados en la Comunidad de Madrid este lunes. Temperaturas que suben ligeramente. Vamos a alcanzar 27 grados en Madrid y Collado Villalba, 28 en Móstoles, Getafe y Alcalá de Henares, 30 grados en Aranjuez y 23 en Navacerrada. Y mañana martes, otro día de cielos despejados, solo algunas nubes altas en las horas centrales del día, mínimas sin cambios o en ligero ascenso en la sierra, una mínima de 15 grados en la capital, 13 grados en Navacerrada, diurnas con pocos cambios, máxima de 27 en Madrid, 24 en Navacerrada, 29 en Aranjuez. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayú, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín, nos ofrece la noticia del día. Hoy lunes 25 de septiembre se cumplen 100 días desde el 17 de junio, día en el que oficialmente arrancaba este nuevo mandato. En distintos ayuntamientos de la región y de la zona norte de Madrid se está haciendo balance de este primer tramo de legislatura. Es el caso de San Sebastián de los Reyes, donde el consistorio ha destacado que se han desarrollado numerosas medidas, señalan como primeros pasos de un mandato en el que el objetivo es sentar las bases para convertir a San Sebastián de los Reyes en la capital del norte de Madrid. Señala el ayuntamiento que mientras se tramitan las ordenanzas para 2024, lo que hará posible que el año próximo se materialice el objetivo de precios de servicios públicos más bajos, bueno, pues para este curso, dicen, se han duplicado las becas de comedor y material escolar. Y en verano se bajaron los precios de la piscina municipal. También el aumento de seguridad es clave para este ayuntamiento, que dice ha comenzado a desplegar numerosas acciones como la instalación de cámaras inteligentes en puntos estratégicos de la ciudad. El servicio de atención a la ciudadanía también ha multiplicado los esfuerzos, dice el ayuntamiento, para atender a las necesidades de los vecinos de forma prioritaria y urgente. Señala el gobierno que se trata de un mandato más efectivo y menos costoso, recordando que la primera medida de la nueva alcaldesa, Lucía Fernández, fue bajarse el sueldo, además de hacerlo también a toda la corporación. La reducción del número de personal de libre designación del Ejecutivo local ha sido significativa, según el ayuntamiento. Además, señalan como futuras claves de los próximos años el empleo y las inversiones, además del gran problema a afrontar, que sería la limpieza viaria. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com. Y más noticias. Izquierda Independiente exige que San Sebastián de los Reyes mantenga el refuerzo de limpieza en los colegios. El partido local ha solicitado a la alcaldesa que revoque la decisión, dicen, de eliminar este servicio en los centros educativos, fundamental para mantener la higiene, especialmente en baños y zonas comunes, tal como se ha demostrado, dice Izquierda Independiente, en cursos pasados. Juan Torres es portavoz de Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes.
Un año más, Izquierda Independiente, tenemos que volver a exigir en septiembre al gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes que mantenga el refuerzo de limpieza diurno en los colegios de nuestro municipio. Lo hemos tenido que hacer en años anteriores con el gobierno del Partido Socialista y de Ciudadanos, y ahora lo volvemos a hacer con el gobierno del Partido Popular, porque este refuerzo de limpieza, que se ocupaba principalmente de la limpieza de baños y de zonas comunes en los colegios, ha sido retirado en este inicio del curso. Exigimos a la nueva alcaldesa que lo mantenga, porque se ha demostrado su eficiencia para mantener unas condiciones higiénicas aceptables en los lugares donde estudian los menores de San Sebastián de los Reyes. En cuanto al tiempo, al horario, nuestra propuesta inicial es que sea desde las 9 del viernes. Escuchábamos a Juan Torres hablando de esa propuesta de mantener el refuerzo de limpieza en los colegios de San Sebastián de los Reyes. Nos vamos ahora hasta Alcobendas, donde Más Madrid lo que propone es el cierre peatonal de la calle Constitución en fin de semana. Argumenta que se fomentará la movilidad sostenible, se reducirá la contaminación acústica y atmosférica y se dinamizará la parte comercial. El partido incide en que la medida se realice contando con comercios y vecinos. Mariano Cañas es portavoz del partido en la localidad y explica alguna de las medidas propuestas. En cuanto al tiempo, al horario, nuestra propuesta inicial es que sea desde las 9 del viernes, 9 de la noche del viernes, las 21 horas, hasta las 21 horas del domingo, aunque este horario está abierto a lo que planteen los comerciantes, porque todos, cualquier propuesta de esta, está primero, tiene que ser aceptada y valorada por comerciantes y vecinos, no queremos imponer nada. Se otorgarán también licencias de terraza exclusivamente para los fines de semana. Para esto hay que cambiar la normativa de concesión de terrazas, que no recoge esta opción de fines de semana, pero mientras se cambie esta normativa, plantearemos que el ayuntamiento ofrezca a los hosteleros de la zona si quieren nuevas licencias una vez patronizado. Y por último, el ayuntamiento tendrá que desarrollar un plan de dinamización, actuaciones, espectáculos de calle, guiñoles, pasacalles, actuaciones en las bandas de música, etcétera, durante los sábados y domingos para fomentar el tránsito peatonal y conseguir pues, lo que queremos, el objetivo de poder peatonizar nuestra ciudad. Entonces, pues con esto queremos incentivar a que la gente se... Seguimos en Alcobendas, donde clubes de lectura Tutiplén se van a poder vivir este otoño. Llevan lecturas en mediatecas municipales con nuevas ediciones de sus ya consolidados clubes de lectura. Historias para todos los gustos en horario matinal y vespertino. Están dirigidos a mayores de 18 años y las plazas se cubrirán por orden de inscripción, teniendo prioridad las personas que no hayan participado en ediciones anteriores. Habrá lecturas matinales, habrá también por las tardes, club de relatos o club de lectura virtual La Buena Vida, que permite participar en foros de debate, acceder a material complementario en cualquier formato, y en esta ocasión se va a conversar sobre los libros Spanish Beauty, Ni tontas ni locas o el libro de Monel. Llegamos a Colmenar Viejo, donde una treintena de establecimientos comerciales nos proponen descuentos y promociones desde hoy, 25 de septiembre, hasta el 8 de octubre, en la campaña Colmenar de Shopping. Está organizado por Asia Jacobi con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo y la Comunidad de Madrid. Pretende dar a conocer la diversidad de comercios que hay en la localidad. José Manuel Linares es vocal de comercio de Asia Jacobi. Entonces, pues con esto queremos incentivar a que la gente se anime y venga a comprar a los comercios. Después, cuando acabe la campaña, estas dos semanas estaremos haciendo ofertas y promociones, y cuando acabe la campaña, cada comercio hará un sorteo entre los que hayan ido a comprar y hayan gastado más de 20 euros, pues hará un sorteo y regalarán lo que ellos estimen. Les recuerdo que en Onda Cero Madrid Norte estamos haciendo un repaso por esa treintena de establecimientos que participan para ir enterándonos de esas ofertas y promociones. Hoy haremos una parada enseguida en Centro Sueño. Y ya está abierto el plazo en Colmenar Viejo para que personas usuarias de centros de día soliciten las ayudas para la adaptación de sus viviendas. Los usuarios han de estar empadronados en la propia localidad y la cuantía máxima de la subvención por solicitante es de 6.000 euros. Entre las actuaciones subvencionables, adaptaciones de cuarto de baño, cocinas, puertas o pasillos para permitir el paso de productos de apoyo para mayores, adecuación de pavimentos para limitar el riesgo de resbalamiento o prevención de caídas. También la instalación de puertas con cerraduras
cerradura de doble apertura para evitar encierros, puertas automáticas o sistemas de seguridad y alarma para la detección de caídas. Igualmente se subvenciona la mejora de instalaciones de luz en la vivienda con un sistema de regulación de intensidad, así como enchufes con cortacorrientes para las personas con discapacidad intelectual. La Concejalía de Mayo les ayuda a tramitar la solicitud a usuarios del centro de día en el centro de mayores de la calle Paraguay hasta el 20 de octubre, en horario de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Y vamos ahora hasta Algete, donde el Grupo Municipal Socialista ha presentado una propuesta que se debatirá en pleno el 28 de septiembre para la compra de cámaras de vigilancia que se situarán en entradas y salidas de puntos estratégicos. La misma propuesta contempla también la adquisición de un dron como recurso a usar por parte de la policía local de Algete. Ambos planteamientos, dicen desde el Partido Socialista de Algete, no son nuevos, ya que desde la legislatura anterior se dieron pasos específicos, resaltan los socialistas. Incluso la dotación presupuestaria para poder adquirir estos dispositivos en pos de mejorar la seguridad del municipio. Y vamos hasta Tres Cantos. Como decíamos, hoy es día en el que se celebra esos 100 días del inicio de la legislatura. Bueno, pues esta mañana en el Ayuntamiento de Tres Cantos se ha convocado a los medios de comunicación para hacer balance de esos 100 primeros días de mandato, en el que, por ejemplo, en esta legislatura el alcalde tricantino, Jesús Moreno, ha marcado el objetivo de consolidar la marca Tres Cantos con el fin de atraer a empresas y la innovación a la ciudad. Escuchamos un extracto de esa rueda de prensa. Estamos trabajando de una forma muy intensa en el futuro de Tres Cantos, cómo queremos que sea Tres Cantos de futuro para que todos podamos seguir viviendo en nuestro municipio, tengamos una oportunidad de vivienda, una oportunidad de trabajo, y para ello pues hemos tenido distintos foros participativos de la población tricantina, prestando también los mejores servicios, acometiendo los grandes proyectos de Metropolitan, Paraninfo, apostando por la educación, por el deporte, por el empleo, como he dicho anteriormente, y también, por supuesto, por la seguridad. Tenemos que seguir siendo uno de los municipios seguros. Hay que seguir trabajando por esta línea y, sobre todo, pues posicionándonos como un municipio sostenible en cuanto a nuestras zonas verdes, en cuanto a la movilidad, nuevas líneas, apostando por el transporte público. Tenemos ya la confirmación de la construcción, ya se está redactando el proyecto de la segunda estación de trenes, Tres Cantos Norte. También tengo ya la confirmación de que en tiempo y plazo tendremos el décimo colegio público en Tres Cantos, la nueva estación, el nuevo proyecto del hospital HM y todo lo que relacionado con las inversiones, con la mejora de los proyectos. Juárez, concejal de Presidencia a la cabeza, han hecho una descripción de las medidas que se han llevado a cabo en cada área. Por otro lado, también se ha preguntado al regidor por las zonas de baja emisiones que la ciudad debe tener en marcha este año como municipio de más de 50.000 habitantes. Se trata de un requerimiento que proviene de la Unión Europea. Tres Cantos es uno de los municipios españoles de estas características que aún no la tiene implantada. El regidor ha señalado que el documento está y que se va a implantar, aunque ha aclarado que no habrá medidas restrictivas. Por lo tanto, no hay que tomar unas medidas drásticas, como a lo mejor otros municipios donde hay más contaminación por el tráfico o por la industria que tienen. En Tres Cantos no sucede eso, pero sí que nos obliga. Tendremos nuestro proyecto, nuestras medidas, pero como yo digo, no van a ser restrictivas, y lo que sí tenemos que es sensibilizar a todos de que queremos seguir teniendo una ciudad de calidad, una ciudad donde se respire un aire puro, y para ello vamos a seguir apostando por el transporte público, vamos a apostar por el transporte de movilidad sostenible, vamos a intentar concienciar a los vecinos para que dejemos el coche en casa. En definitiva, empezamos, yo creo, otra nueva etapa dentro de ese gran proyecto que es una ciudad humana, una ciudad inteligente, una ciudad que lleva los pasos que lleva Tres Cantos como referente a nivel nacional. Por último, el regidor ha adelantado que la concejala de Hacienda, Elisa Lidia Miguel, está trabajando ya en el presupuesto municipal para 2024, del que ha dicho que será expansivo, pero prudente. Enseguida van a tener en nuestra página web, en madridnorte24horas.com, esta información ampliada.
comienza la semana. En Sanitas Dental Alcobendas estamos de aniversario y queremos premiar tu fidelidad con una tarjeta regalo para que nos conozcan tus amigos y familiares. Ven a recogerla a nuestra clínica Sanitas Dental Alcobendas, Paseo de la Chopera número 2, junto a La Menina. Teléfono 91-484-0656. 19 años cuidando las sonrisas del barrio. Comienza la semana con una sonrisa. Sanitas Dental Alcobendas patrocina la buena noticia de la semana. Las familias de San Sebastián de los Reyes pueden acercarse a más de 11 actividades gratuitas para los más pequeños desde hoy y hasta el 29 de septiembre. Entre las opciones de esta semana de ocio infantil, que está organizada por la Delegación de Infancia, hay talleres de manualidades, recetas, cuentos y juegos musicales, gincanas y elaboración de disfraces caseros. Además, la iniciativa permite conocer el tipo de actividades que organiza esta delegación para los más pequeños. La concejala de Infancia y Juventud de San Sebastián de los Reyes es Tamara Barrientos. Alguna de estas actividades será Perquecuentos, que será de 1 a 2 años, Cuentos y Juegos Musicales, que será comprendido entre 3 y 5 años y 6 y 8, Gincana, de 9 a 13 años, Manualidades, de 3 a 5 años y de 6 a 8, Gincana Infantil, de 3 a 5 años y de 6 a 8, y por otro lado, recetas de dulce o de salado, comprendido entre las edades 9 a 13 años. También tendrán elaboración de disfraces y complementos divertidos de 9 a 13 años. Como decimos, van a poder realizar estas actividades del 25 al 29 de septiembre. Toda la información la tienen en la web municipal de San Sebastián de los Reyes. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer domingo 24 de septiembre el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 6963-06963, la serie el número 7. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cocibán. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cocibán. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cocibán. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cocibán. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91-661-5592. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. En Almacenes Europa Colmenar Viejo estamos de celebración. ¡Cumplimos 50 años! Durante este mes tendremos en tienda grandes descuentos y nuestras ofertas permanentes de 2x1 para tu hogar. Además, tendremos sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Síguenos y participa. Ven a celebrar nuestro aniversario. Estamos en la calle Menor 1, Polígono Industrial La Mina. Parking propio gratuito. Almacenes Europa Colmenar Viejo. 50 años creando hogares. Hazte socio de Cinestoco Majadahonda y disfruta de precios especiales, eventos exclusivos y la posibilidad de participar en el rumbo de nuestro cine. Visita nuestra página web www.cinestocomajadahonda.org. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. Tienes que probarlo. Arrozencaja.com, el mejor arroz a domicilio. 20 deliciosos platos de arroz o fideuá, 12 variedades de cachopo gourmet, entrantes, asados, postres y mucho más. Arrozencaja.com. Tú eliges el plato que más te apetezca y lo recibes en casa, rápido y cómodo, en un envase muy original. Todos los platos se elaboran en el momento. Arrozencaja.com. Estamos en Colmenar Viejo, calle Sombrerero 24 y en Tres Cantos, calle Viento 7. Espectacular. En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Operación Vuelta al Cole en Maxi Store Tres Cantos. Todo lo que necesitas para comenzar las clases lo encontrarás en Maxi Store Tres Cantos, tu centro comercial exclusivo con miles de artículos a unos precios imbatibles. Visítanos en Maxi Store Tres Cantos. Estamos en la calle Yunque 5 de Tres Cantos. Hemos preparado un especial Vuelta al Cole con precios de locura para ti. Operación Vuelta al Cole en Maxi Store Tres Cantos. Parking gratuito. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Lucir una piel perfecta, libre de vello, ya no tiene por qué ser doloroso. El láser de diodo SHR es una de las tecnologías punteras en conseguirlo. Vamos a hablar de esa tecnología con las expertas que lo ofrecen en Julia Villarino Peluquería y Estética. Vamos, concretamente con Julia Villarino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julia. Hola, buenas tardes, Sonia. Encantada de estar aquí contigo en tu programa. Y yo, encantada. Además, si me hablas de depilación indolora, pues yo más encantada todavía, que yo siempre he sido muy quejica. Así que estoy muy interesada en saber qué es y cómo funciona ese láser de diodo SHR. Vale, pues mira, nuestro láser de diodo es un láser de diodo SHR indoloro. Es de la marca InnovaPro. Es una marca muy prestigiosa y muy puntera ahora. Está entre los más novedosos de la depilación. Y te voy a explicar lo que es el SHR. El SHR, antiguamente, siempre el láser, pues se hacía, imagínate, en esta zona, se hacía con pulsaciones. Ahora el láser SHR es más novedoso, se hace por barrido. Entonces, al ser por barrido, ¿qué conseguimos? Más rapidez. Conseguimos más, es más efectivo y a su vez no es indoloro, es totalmente indoloro, perdón. Vale. O sea que eso me lo aseguras, ¿no? Es realmente sin dolor. Va mucho, chicos. Ya no te cuento más. Me gusta. Entonces eso es que sí, porque yo soy quejica, sí. Pero los chicos más todavía. Sí. Claro, la otra pregunta que te harás mucho, ¿y cómo de duraderos son los resultados? Pues mira, sí que son muy duraderos. Se hace cada 2 meses. Tiene un tiempo de cada 2 meses se va haciendo. Y va progresivamente. Uh-huh. Cada 2 meses y luego después, cuando ya vamos notando que el cabello se va debilitando y vas perdiendo, es cada 3 meses, progresivamente. De hecho, muchísima gente que tenemos es recordatorio de un año, o sea, se va y casi luego no queda prácticamente nada de vello. Uh-huh. Prácticamente no queda nada de vello. Oh, qué bien. ¿En qué zona se puede aplicar y cuántas sesiones suelen ser necesarias, más o menos? Mira, pues se puede aplicar en prácticamente todas las zonas del cuerpo. De hecho, tenemos un chico que hasta quiere la barba, que eso ya es muy... Anda. Un poco, pero en todas las zonas del cuerpo se pueden aplicar. Y luego después... ¿Más o menos las sesiones? En las sesiones depende de la persona, porque hay personas que tienen problemas, por ejemplo, hormonales. Hay chicas, mira, nos vienen muchas chicas jovencitas, las cuales es cierto que parece que es pronto, pero cuando ya tienen, ahora mismo tienen 17 años, 18 años, ya prácticamente no tienen vello. Entonces, es verdad que se tarda un poco más, pero es muy efectivo, ¿vale? Y entonces, pues, ya te digo que se consigue... Normalmente ya también depende mucho del vello. Claro. Cuanto más oscuro el vello, que la gente se cree que soy muy morena, todo lo contrario. Se puede conseguir en todo vello, menos en canas. En canas no se puede, porque como va con color, si tienes una canita, esa no se puede, pero ningún láser existente. Bueno, pues el láser de diodo SHR, ya se lo están apuntando mucho. Garantizado indoloro. Es la joya de vuestro salón, pero ofrecéis muchos más servicios, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, por supuesto. Eso es en estética y muchas más cosas. En peluquería, pues una de nuestras estrellas, que te la voy a enseñar, es nuestro alisado suelto. Nuestro alisado Sweet es un alisado orgánico de ácido hialurónico.
es fantástico, no huele, no pica, se puede hacer incluso hasta en embarazadas. Siempre yo les doy todos los datos para que lo lleven al médico, porque hay que hacer las cosas bien hechas, pero tengo muchas que se han hecho. Dura de 4 a 6 meses y la gente está encantada. Yo tengo chicas que se lo dejan hecho y a los 6 meses se cogen su cita para el siguiente alisado orgánico de la marca Sweet. ¡Ay, madre mía! Es fantástico. Vamos. Si es que... Y luego, si tú quieres, te hablo de los tratamientos, ahora para después del verano, quiero... del cabello, para que esté el cabello, pues mira, que está bastante decolorado y que esté muy suave. ¿Sí? Y tengo preparado también, para que no se olvide. Me encanta, porque Julia lo tiene ahí todo preparado y los que están siguiendo la entrevista también por vídeo pueden verlo. Así claro, que... y para que no se me olvide, que es también muy importante. Siempre de nuestra marca Sweet. Vale. Por ejemplo, tenemos diferentes tratamientos para reparar el cabello, porque no todos los tratamientos valen para todas. No, no es lo mismo que tú necesites una hidratación, una reparación, una nutrición. Cuando venís a nuestro salón, os hacemos un diagnóstico y vemos cuál de los diferentes tratamientos es el adecuado para tu cabello. Te explico, por ejemplo, en este tipo de, por ejemplo, SOS, que todo el mundo me dice SOS, digo no, SOS, como lo de los socorristas. Vale. SOS es un reparador de la fibra del cabello y sobre todo está muy, muy especializado en gente que llevamos tratamientos, decoraciones, mechas, se te han quedado un poco secas o con el tiempo de los lavados necesitan reparación porque un cabello que has cambiado tu estructura, tu forma, hay que reestructurar. Vale. Luego tenemos el Chronologic, que es inteligente, Sonia. Chequea todo el cabello y va buscando cuáles son las zonas que están más castigadas que las otras. Yo cuando voy a los cursos digo, pero bueno, y es inteligente. A mí me han dicho que es inteligente y es cierto. Y muchísimas más cosas tenemos en nuestro salón. Hombre, muchísimas. Fíjense que en Julia Villarino Peluquería y Estética están a punto de cumplir 30 años, aunque no lo parezca para nada, Julia, aunque no lo parezca para nada. Pero muchísimas gracias. ¿Cómo se consigue esto? ¿Qué os diferencia? Pues mira, yo te voy a decir mis claves, que yo cómo lo he conseguido y cómo creo... porque he ido a cursos y es más difícil mantenerse que abrir un negocio. Cuando ya lleva muchos años, a mí me decían, es más fácil que cierres, pues busques otro salón y que seas novedad. No, pues yo lo he mezclado. Yo quería estar donde estoy siempre. Estoy muy a gusto. Lo primero es un trabajo durísimo. Tienes que dar todo tu tiempo, renunciar a muchas cosas de tu familia, de todo. Trabajar el triple que trabajaba antes como peluquera. Formación imprescindible, constantemente formación, cursos, pero no solo cursos de cómo hay que tener unas mechas, un tal, también es muy importante gestionar tu negocio. Entonces, por eso he hecho muchos cursos de gestión de empresa, de números, porque cuando llevaba 20 años me di cuenta que era peluquera, sabía muy bien hacer mi trabajo, pero yo no sabía gestionar bien un salón. Eso y ahí es donde los salones cerramos, porque es tan importante el número final como hacer bien un trabajo. Somos empresas. Claro, y hay que estar en todo, y eso, hacerlo bien, y así, bueno, pues hasta 30 Y lo más años. Importante, las redes sociales. Ah. Para mí, las redes sociales, comunicación, que se nos vea. Yo hace 9 años me di cuenta, me encantaba, también tengo que decirlo, me puse a hacer cursos de todo, Instagram, de todo, y como lo hago con mucho amor, pues se nos ve y podemos mostrar nuestros trabajos, porque no solo hay que ser buena profesional, también ahora hoy en día hay que saberlo enseñar al mundo. Claro. Que se sepa, no solamente que lo hacemos bien, sino que se sepa que lo hacemos bien. Y lo hacen estupendamente en Julia Villarino Peluquería y Estética. ¿Que quieren conocerles más? Es el láser de diodo inodoloro, que yo, vamos, ya me lo he apuntado estupendamente. O todos estos tratamientos para el cabello. Nada. O muchas más cosas. Bueno, pues en www. Ya se me ha olvidado, nuestras balayas son... Y estamos puestas en la primera balaya en Móstoles. Ya no cuento más. Onda, fíjate. Pues nada, peluquería y estética móstoles.es es su página web. Entran y es un placer conocer todo lo que hacen y ponerse en sus manos. Julia Villarino, muchísimas gracias. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Sonia, un saludo. Gracias a todos. Adiós.
Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Ferciauto, tu concesionario de Opel en el norte de Madrid. Polígono Industrial La Mina, Colmenar Viejo. En Almacenes Europa Colmenar Viejo estamos de celebración. Cumplimos 50 años. Durante este mes tendremos en tienda grandes descuentos y nuestras ofertas permanentes de 2x1 para tu hogar. Además, tendremos sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Síguenos y participa. Ven a celebrar nuestro aniversario. Estamos en la calle Menor 1, Polígono Industrial La Mina. Parking propio gratuito. Almacenes Europa Colmenar Viejo. 50 años creando hogares. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. Si quieres una gastronomía diferente, en un marco incomparable, ven a nuestra terraza La Cabañita. Una oferta fresca con platos que te sorprenderán con el nuevo horario de verano que será todos los días comidas y cenas, excepto los martes. La Cabaña de Soto, 91 847 78 82. O síguenos en Facebook, La Mejor Terraza de la Sierra. Si estás buscando un vehículo de ocasión, ven a Motor Tres Cantos. Además de toda la gama de vehículos Peugeot, en Motor Tres Cantos te ofrecemos una extraordinaria exposición con todas las marcas en vehículos de ocasión revisados, garantizados y a unos precios increíbles. Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos, para disfrutar de tu automóvil. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. A partir del 10 de octubre, dentro del espacio de psicología en la Universidad Popular Carmen de Mechelena, arranca un seminario sobre la familia reconstituida, un tema importantísimo. Por eso, bueno, pues queremos hablar de ello también con nuestra psicóloga de cabecera, que es Amelia Zamora, psicóloga de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sonia. Encantada de hablar contigo acerca de estas familias reconstituidas, que ¿por qué es importante hablar de ello? Bueno, porque yo creo que cada vez son más familias reconstituidas, ha habido siempre, ¿no? Una familia reconstituida es aquella que se conforma a partir de la relación de pareja de dos adultos en la que al menos uno de ellos aporta hijos de una relación anterior, ¿no? Entonces, creo que faltan espacios donde las familias reconstituidas puedan también aprender, ¿no?, a cómo gestionar las dificultades, ¿no?, o los retos que ante ellas se plantean y que además sientan, ¿no?, que la sociedad también las ve, ¿no?, está de alguna manera siendo cada vez más sensible con una realidad pues que es cada vez más numerosa, ¿no? Así que sí, es importante hablar de ello y saber, por ejemplo, qué diferencias hay entre las familias intactas y las reconstituidas, ¿no? Y sobre todo, qué dificultades diferentes tienen. Bueno, pues las diferencias comienzan desde el origen, ¿no? Porque la pareja no tiene un periodo de noviazgo en el que están los dos solos, ¿no?, y pueden dedicarse todo el tiempo del mundo a conocerse y a disfrutarse. En las parejas en familias reconstituidas, es decir, la pareja comienza con un noviazgo en el que desde el principio hay hijos. Es verdad que las parejas, por norma general, pautan unos tiempos para ir conociendo a los hijos de la otra persona, ¿no?, o que el otro adulto vaya conociendo a mis hijos de manera progresiva y paulatina, pero de por sí el tiempo que la pareja dispone para poder
encontrarse es menor, ¿no? Por supuesto, eso va a depender del tipo de custodia, ¿no? Los padres custodios pues tienen muchísimo menos tiempo, los padres que tienen custodias compartidas pues tienen un poco más de tiempo, pero incluso en el caso de los padres que no son custodios, pues por norma general visitan a sus hijos o están con sus hijos dos fines de semana al mes. Estamos hablando de que el tiempo libre, ¿no?, que es el tiempo que puede tener una pareja para encontrarse, pues se reduce a la mitad, pues, ¿no? Sí, pues Amelia, ya que hemos fijado cuáles son esas familias reconstituidas y cuáles serían, bueno, pues a lo mejor las diferencias desde el inicio, me parece muy interesante que vayamos hablando en las próximas ediciones de este espacio, pues de los retos, de las dificultades, de algún que otro consejito, aunque recuerdo que a partir del día 10, los martes de 7 a 9, en la Biblioteca Municipal Lope de Vega de Tres Cantos, se organiza este seminario con hasta 9 sesiones, va a haber, y que pueden encontrarlo en www.universidadpopular3c.es. Así que, ¿te parece que sigamos nosotros también hablando aquí de estas familias? Bueno, pues sí, será un placer hacerlo de nuevo con Amelia Zamora. Seguimos con este tema. Un abrazo y buena semana, Sonia. Igualmente. Adiós. Chao. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales.
autónomas que hacen la competencia en la contratación de estos profesionales. Y qué casualidad que son siempre las dos mismas comunidades autónomas las que pueden ofertar mejores condiciones laborales. Y de ahí otra de nuestras reivindicaciones históricas, igual trabajo, igual. Faltan empleados en la sanidad, pero también 20.000 funcionarios de justicia o 40.000 en el sistema educativo, según CESIC. En Italia les contaremos la muerte de uno de los mayores capos de la mafia, Matteo Messina, por un cáncer, que prosigue la guerra. Desde luego en Ucrania, en las últimas horas, el ejército ruso ha vuelto a atacar la ciudad de Odessa con drones y misiles. Y hablaremos de la noticia de esta madrugada en Hollywood, el fin de la huelga de guionistas, que ha llegado a un principio de acuerdo con los estudios después de 5 meses de paro. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este lunes 25 de septiembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar como piloto automático. Vale, ahora lo tienes claro, igual. Volvemos con Publi. Vamos a la entradilla. Publi otra vez y vamos con la salir de trabajar con el piloto automático es el camino fácil. Muchos lo siguen. Otros, y cada vez somos más, preferimos seguir la brújula para no perdernos nada. La brújula con Rafa La Torre. Toda la actualidad de lunes a viernes desde las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Madrid Norte 100.1. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Algún día llegarás a la empresa y tendrás que hacer lo que ya has hecho muchas veces. En IFP, nuestro objetivo es convertirte en profesional en solo 2 años. Para que en tu primer día en la empresa hagas lo que ya sabes hacer. Infórmate en IFP.es, Centro Oficial de Formación Profesional. IFP, algún día es hoy. Existe una puerta que ha estado cerrada durante mucho, mucho tiempo. Y por una buena razón. Es la puerta a Crime Alley. El nuevo pasaje de los villanos de la ciudad de Gotham. ¿Te atreves a cruzarla? Este Halloween solo en Parque Warner. Online desde 29,90. En Rayán Consulting Inmobiliario le simplificamos la venta de su casa con nuestro equipo de profesionales experimentados y un potente sistema de publicidad, marketing y negociación para conseguir el mejor precio del mercado. Llámenos hoy mismo al 900-103-203 o visite nuestra web rayaninmobiliario.com. 900-103-203, rayaninmobiliario.com. La venta de su casa simplificada. Hay emociones que solo puedes sentir cuando experimentas algo por primera vez. Vuelve a vivir la ilusión de las primeras veces al volante de un Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. Estrénalo ahora sin esperas. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Madrid Norte, 100.1. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Ocho minutos sobre la una de la tarde. Abrimos nueva hora en Más de Uno Madrid Norte y atentos. Por delante tenemos 50 minutos. Cada uno de ellos es importantísimo si estamos en una situación tan crítica como la que puede suponer una parada cardíaca, por ejemplo. Vamos a hablar hoy de una app, de una aplicación, de esas que sí que es necesario tener en el móvil, ¿eh? La app Ariadna, que nos permite localizar el desfibrilador externo automatizado, el DEA más cercano, de forma muy sencilla. Vamos a explicarlo para que todos nos lo descarguemos y tengamos esa herramienta que puede salvar vidas.
Bueno, hoy también tendremos una nueva edición de Más Tecnológicos. En esta ocasión le hemos pedido a José David Rodríguez que sea claro, ¿cuánto hay que empezar gastando para que el marketing digital de nuestra empresa eche a andar? Que nos diga una cifra, y lo hará al final del programa. Con Hospital Veterinario Tres Cantos hoy vamos a hablar del flut del gato. Es el nombre genérico que se usa en medicina veterinaria para referirse pues, a todo un conjunto de enfermedades que con frecuencia pues, afectan a la parte inferior del tracto urinario de los felinos. Así que estaremos muy atentos. Como estamos muy atentos a esa campaña Colmenar de Shopping, que hoy sí que sí arranca y que durante 2 semanas nos trae multitud de promociones, de descuentos, de ideas para ir y comprar todo lo que necesitemos en hasta una 30 de establecimientos que participan. Como hay que empezar el lunes descansado, hoy la primera parada que vamos a hacer es en Centro Sueño. Todo ello hasta las 2 en Más de Uno Madrid Norte. Más de Uno Madrid Norte, Onda Cero. Si estás buscando un vehículo de ocasión, ven a Motor Tres Cantos. Además de toda la gama de vehículos Peugeot, en Motor Tres Cantos te ofrecemos una extraordinaria exposición con todas las marcas en vehículos de ocasión revisados, garantizados y a unos precios increíbles. Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos, para disfrutar de tu automóvil. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Tienes que probarlo. Arrozencaja.com, el mejor arroz a domicilio. 20 deliciosos platos de arroz o fideuá, 12 variedades de cachopo gourmet, entrantes, asados, postres y mucho más. Arrozencaja.com. Tú eliges el plato que más te apetezca y lo recibes en casa, rápido y cómodo, en un envase muy original. Todos los platos se elaboran en el momento. Arrozencaja.com. Estamos en Colmenar Viejo, calle Sombrerero 24 y en Tres Cantos, calle Viento 7. ¡Espectacular! Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. Algún día llegarás a la empresa y tendrás que hacer lo que ya has hecho muchas veces. En IFP, nuestro objetivo es convertirte en profesional en solo 2 años. Para que en tu primer día en la empresa hagas lo que ya sabes hacer. Infórmate en ifp.es, Centro Oficial de Formación Profesional. IFP, algún día es hoy. En Autocer Renault Dacia este mes estrenas el Renault Austral híbrido desde 290 euros al mes. Entrega en menos de 30 días. Acércate a Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas, o llama al 91-662-4666. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:13. Atentos todos a los próximos minutos de conversación que vamos a mantener, porque es un tema que nos interesa a cada uno de nosotros y que nos puede salvar la vida a cada uno de nosotros. Es la 1:13. En esos 13 minutos, bueno, se hubiese complicado muchísimo una situación de una parada cardiorrespiratoria. Y es que sabían que en ese caso, en caso de parada cardiorrespiratoria, la supervivencia se reduce en un 10% por minuto. Afortunadamente, cada vez son más los desfibriladores externos automatizados, los DEA, que encontramos, bueno, pues en nuestros municipios, en nuestras localidades. Pero en una situación tan crítica como esa, saber cuál es el más cercano puede ser la cara o la cruz para esa persona que está sufriendo esa parada. Por eso nos hemos fijado en una aplicación, en una app, de esas que sí que merece la pena tener en nuestro móvil, porque puede ser determinante. Se trata de la app Ariadna, y ha sido desarrollada impulsada por la Sociedad Española de Cardiología, SEC y Cruz Roja. Para hablarnos de ella tenemos a Carlota Rubio, que es técnica autonómica de salud. Carlota Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Pues yo encantada de hablar contigo y de hablar de una app de estas que sí que sería, vamos, casi obligatorio que llevásemos todos en el móvil, ¿eh? Porque muchas veces perdemos el tiempo bajándonos miles de aplicaciones y esta es una aplicación que nos puede salvar la vida a nosotros o a alguien que tengamos cerca, ¿eh? Bueno, sin ninguna duda, Sonia, ya solo con los datos que has dado para presentar la aplicación es más que suficiente como para descargársela. App Ariadna, para que lo vayan apuntando ya. Carlota, a mí me ha dejado anonadada el dato que hemos conocido, ¿eh? Que la supervivencia se reduce en un 10% por minuto en una parada cardiorrespiratoria. Es que es inmediata la atención, ¿no? Efectivamente, y por eso es tan importante este tipo de aplicaciones que, como bien decías, nos hace un mapa que por geolocalización nos va diciendo tanto dónde estamos nosotros como dónde está el más cercano, porque ese 10%, si ya vamos directos, si sabemos exactamente dónde está ese desfibrilador, la posibilidad de éxito y la reducción de las complicaciones se va a notar relativamente de manera sustancial. Porque es verdad que cada vez hay más, ¿no? Sí que nos estamos concienciando y son muchos los ayuntamientos, instalaciones deportivas, incluso en la vía pública, donde se están instalando estas DEAS, ¿no? Bueno, sin duda, tanto en espacios públicos como en espacios privados, en centros comerciales, en centros deportivos privados, vamos a ir encontrando que ya se están instalando y que están preparados para que cualquiera podamos utilizarlos. Por eso es importante que sepamos dónde están. De hecho, son tantos, Carlota, que también para esto pedís la colaboración de todos, ¿no? Porque nosotros como usuarios podemos ir añadiendo a ese mapa de geolocalización de DEAS, pues cuando vemos uno, ¿no? O cuando sabemos que se ha instalado. Sí, por supuesto. O sea, aparte de si se diera la circunstancia que nadie querría verse en ella, tenerlo localizado y actuar lo más rápido posible, es importante que nos descarguemos y que utilicemos esta aplicación porque cualquiera puede ir aportando información sobre estos aparatos y verificar la información que han ido subiendo otros usuarios. Por eso es tan importante que cuanta más gente la utilice y cuanta más gente vaya volcando información, más útil y más real va a ser como os digo, este mapa colaborativo que elabora la aplicación. Primer paso, descargársela. Lo buscan Por supuesto. en iPhone o en Android, en las aplicaciones, donde nos bajamos las aplicaciones, App Ariadna, con una D así intermedia, como el nombre, Ariadna, y se la descargan. Eso lo primerito. Si tuviésemos que utilizarla, pues muy sencillo, ¿no? Nos va a indicar eso, dónde estamos nosotros, y va a hacer un barrido para ver cuál es el más cercano de los DEA que tenga alrededor, ¿no? Sí, eso es lo primero, porque al final, como os decía, funciona por geolocalización tanto de los aparatos como del usuario de la aplicación. Entonces, es súper preciso respecto a este tipo de medidas. Carlota, llega ese momento, nadie lo quiere, pero estamos en esa situación, detectamos dónde está el DEA más cercano, nos dirigimos ahí y que no nos dé miedo, ¿no? Porque normalmente todas esas instalaciones está todo muy bien explicadito para que casi cualquier usuario pueda hacer uso de ese desfibrilador, ¿no? Por supuesto, no nos tiene que dar miedo utilizar este tipo de aparatos porque ahora mismo están perfectamente diseñados para que cualquier persona, sea sanitaria, tenga la formación o no la tenga, pueda utilizarlos. Funcionan casi en modo automático. El propio aparato te va dando las instrucciones de lo que tienes que ir haciendo. Es por eso que no nos tiene que dar miedo en caso de necesidad, que como bien decimos, esperemos no encontrarnos nunca en una situación así, pero que podamos resolver y ayudar a la persona que lo necesite en cualquier circunstancia. Claro, porque ese acceso a los desfibriladores puede ser vida o muerte, ¿no? Para esa persona. Por ¿Qué tal supuesto. están, funcionando? Es difícil tener datos porque, como decimos, está aumentando cada vez más, afortunadamente, la instalación de estos tipos de DEA. Pero bueno, es una tecnología que ha cambiado un poco el abordar, ¿no? Esas situaciones. Sí, y como dices, son vitales y son claves para que una situación salga bien o que una situación salga mal. La ambulancia, por muy poco que tarde, como dices, cada minuto el porcentaje de supervivencia y de no tener complicaciones va disminuyendo. Entonces, en esos minutitos que pueda traer la ambulancia, el usar el desfibrilador puede ser clave y vital. Vamos a hacer una cosa. Voy a dar la dirección también donde pueden encontrar esta aplicación, que es ariadna.fundaciondelcorazon.com.
repito, ariadna.fundaciondelcorazon.com. Y ya que estamos, bueno, pues a todos los usuarios que nos estén escuchando, que se lo descarguen, que la tengan en el móvil, a todos que aporten y que entre todos hagamos un mapa maravilloso de dónde están esos puntos que son la esperanza de vida en estas situaciones. Y también a instituciones, a los ayuntamientos, que sabemos que, por ejemplo, en nuestra zona norte de Madrid están muy volcados con instalar esos DEAs, bueno, porque las propias administraciones también hagan esa labor de geolocalizarlos para que todos los tengamos a nuestra disposición y sean pues la diferencia entre tener que lamentar la pérdida de una vida en cualquiera de nuestros municipios. Así que les animamos que lo hagan, que se lo descarguen, y damos las gracias tanto a la Sociedad Española de Cardiología como a Cruz Roja por esta iniciativa, por esta app, que como decimos, la tecnología sigue dando pasos y esto puede ser clave. Así que app Ariadna, de la que hemos hablado hoy con Carlota Rubio, que es técnica autonómica de salud, y que ha sido un placer, Carlota, charlar contigo, y animamos, ¿no?, que utilicen esta app, por lo menos que la descarguen, que lo utilicen, intentemos que no, porque no estemos en esa situación, pero si la tenemos en el móvil nos quedaremos más tranquilos. Por supuesto, Sonia, muchísimas gracias. Y eso, invitar a que todo el mundo se la descargue y a que ayude validando la información de otros usuarios y aportando información sobre estos aparatos. Carlota Rubio, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. En Sanitas Dental Alcobendas estamos de aniversario y queremos premiar tu fidelidad con una tarjeta regalo para que nos conozcan tus amigos y familiares. Ven a recogerla a nuestra clínica Sanitas Dental Alcobendas, Paseo de la Chopera número 2, junto a La Menina. Teléfono 91-484-0656. 19 años cuidando las sonrisas del barrio. En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Hazte socio de Cinestock Majadahonda y disfruta de precios especiales, eventos exclusivos y la posibilidad de participar en el rumbo de nuestro cine. Visita nuestra página web www.cinestockmajadahonda.org. La Sierra de Guadarrama y tú, juntos contra el cambio climático. El destino ha compensado las emisiones y la huella de carbono de tus visitas. Naciones Unidas lo certifica. Disfruta de la Sierra de Guadarrama. Elige un destino carbono neutral. Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Adesgan, 20 años impulsando la sostenibilidad. Si estás buscando un vehículo de ocasión, ven a Motor Tres Cantos. Además de toda la gama de vehículos Peugeot, en Motor Tres Cantos te ofrecemos una extraordinaria exposición con todas las marcas en vehículos de ocasión revisados, garantizados y a unos precios increíbles. Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos, para disfrutar de tu automóvil. ¡Presta mucha atención! Llega el plan Renove a Centro Sueño. Todos los productos a precios súper rebajados. Solo en Centro Sueño, la exposición del descanso más grande de la Sierra de Madrid. Infórmate en centrosueño.es. Centro Sueño, en Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6, en Torrelaguna, calle Malacuera 67. Y ahora también en Albacete, carretera de Las Peñas, kilómetro 29. Plan Renove en Centro Sueño. ¿Quién da más? En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 324 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Más información en Hyundai.es. Merodigar Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Colmenar Viejo.
Hospital Veterinario Tres Cantos, el centro de referencia 24 horas en hospitalización, urgencias y cuidados intensivos, abre sus especialidades al público. Medicina interna, dermatología, neurología, traumatología, cirugía, oncología, reproducción, endoscopia. Todas las especialidades, 24 horas, 365 días. Hospital Veterinario Tres Cantos, la tranquilidad de contar con la mejor protección veterinaria para tu mascota. HospitalVeterinarioTresCantos.com. Más de uno. Madrid Norte. 1:24 minutos. En este lunes 25 de septiembre, cuando hemos hablado con los expertos de Hospital Veterinario Tres Cantos, me han dicho, hoy vamos a hablar de FLUT. Y yo me he quedado como, pero, ¿qué? ¿FLUT? Acabado en TD. Digo, yo no lo había oído jamás. ¿Qué significa esto? Pues es lo primero que le vamos a preguntar a Inés Conejo, que es del Hospital Veterinario Tres Cantos. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantada de estar aquí otra vez. Y yo contigo, porque vamos, me ha dejado anonadada. Digo, FLUT, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto es una patología, la verdad, que es muy frecuente en gatos. Y es un conjunto de enfermedades del tracto urinario bajo. Ah, bueno. Vamos a ver, porque si se le ha puesto un nombre como al conjunto, es que suelen ser, bueno, pues muy normales, ¿o no? Desgraciadamente sí, ocurre sobre todo en gatitos que son machos, habitualmente si no están castrados pues tienen más prevalencia y depende de bastantes factores, o sea las causas pueden ser muchas, pero al final lo que acaba ocurriendo es que estos gatos son incapaces de orinar, no son capaces de expulsar la orina. Bueno, pues nos ponemos serios, ¿eh? Nos ponemos serios porque es una sí. cosa muy seria y en el que bueno vosotros decís que es importante que el dueño, que es el que el primer contacto que tiene con él, sepa reconocer los signos, ¿no? Para que diga, sí. uy, aquí está pasando algo. Efectivamente, porque aquí el tiempo es clave, efectivamente, entonces cuanto antes ellos sean capaces de identificarlo, pues antes nos lo van a traer. Ellos, en principio, lo que va a ver un propietario, ¿no? Con un gatito que tenga esta alteración en las vías urinarias, va a ser que a este gato pues le va a costar orinar. Muy probablemente lo que vean es un típico gato que va muchas veces al arenero, que entra un montón de veces y cada vez que entra está maullando con signos de dolor. Y muchas veces lo que ellos nos expresan es abro el arenero y realmente el gato no ha orinado o veo pequeñas gotitas de pis. Otras cosas que se suelen ver muy habitualmente son gatos que de normal siempre hacen pis en su arenero y de repente, pues como les empieza a molestar, asocian este arenero a que duele, no quieren ir y empezamos a ver pequeños pises pues en toda la casa con gotitas de sangre y son pises pequeñitos y el gato pues efectivamente expresa bastante dolor al intentar orinar. Ay, pobres, porque está asociado sí. a algunas enfermedades. Sí, o sea, normalmente esto se suele producir en gatitos, pues o bien que tienen cistitis bacterianas como tenemos nosotros, que si alguno alguna vez ha vivido una cistitis sabe que cada vez que orina pues se siente ardor y mucho dolor, pero muchas veces estos gatitos tienen también asociado un proceso inflamatorio o bien la presencia de cálculos en la vejiga o en la uretra que pueden obstruir la salida de esta orina. Ay, y tenemos que estar más atentos, no sé, a una edad, a un sexo del gato, ¿son más propensos unos que otros? Sí, en torno a los 5 o 10 años es cuando solemos ver esta patología y es muy muy frecuente en gatos que son machos por el tipo de uretra que tienen. Entonces, desde luego en gatitos machos que tengamos entre los 5 o 10 años, si están obesos todavía tienen más predisposición a que esto aparezca. Si vemos cualquiera de estos signos, desde luego hay que llevarlo al veterinario porque la intervención tiene que ser rápida porque realmente los daños que se pueden producir son muchos. Claro, cuanto antes lo llevemos mejor, ¿no? Porque si no, el diagnóstico puede ir empeorando y es, vamos, que quede claro que es muy importante en cuanto vemos esos sí. signos acercarnos al veterinario. Al final nos tenemos que imaginar que realmente nuestra vejiga es como un globo que tiene una comunicación de salida con el exterior y esta salida, sea por la causa que sea, se ha cerrado y la orina se está acumulando en la vejiga, se está acumulando y esto al final acaba dañando el riñón. Entonces, si nos damos cuenta pronto, cuando todavía el gato tiene signos leves, pues el tratamiento que nosotros vamos a tener que hacer, aparte de ser más leve, pues efectivamente ese riñón tenemos muchas más probabilidades de que todavía esté sano. Si son gatos que ya han mucho tiempo obstruido, pues las intervenciones desgraciadamente tienen que ser un poquito más severas, más de urgencia y a veces bueno pues el riñoncito puede acabar teniendo problemas a largo plazo. Bueno, pues tener muy en cuenta eso y luego también bueno que toda esa territorialidad que tienen los gatos también puede influir en todo esto, ¿no? Sí, muchísimo. Una de las causas más importantes es la cistitis que llamamos inflamatoria y esto viene muy asociado a picos de estrés. Los gatos son
son unos animales muy, muy estresables, muy territoriales. Entonces, en cuanto se produce cualquier cambio en su territorio, que puede ser sencillamente que hayamos decidido cambiar el tipo de arena, mover el arenero un poquito más hacia allá o cambiar el comedero, tipo de alimentación, o incluso que alguien haya venido a visitarnos y el gato pues no haya estado a gusto con la situación, puede provocar que dejen de ir al arenero de forma tan habitual y que se produzca esta inflamación en la vejiga y, en consecuencia, el flut. Pues como decimos, hoy hemos aprendido, seguro que había muchos que lo conocían, pero en este caso yo no había oído ese término, flut, y ya hemos conocido, la importancia que tiene saber detectar esos signos y que puede, si no, complicarse mucho la situación. Así que hoy le agradecemos a Inés Conejo del Hospital Veterinario Tres Cantos que nos haya hablado de ello y seguro que muchos de los oyentes han tomado buena nota y estarán muy atentos. Inés, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo y hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. En Almacenes Europa Colmenar Viejo estamos de celebración. Cumplimos 50 años. Durante este mes tendremos en tienda grandes descuentos y nuestras ofertas permanentes de 2x1 para tu hogar. Además, tendremos sorteos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Síguenos y participa. Ven a celebrar nuestro aniversario. Estamos en la calle Menor 1, Polígono Industrial La Mina. Parking propio gratuito. Almacenes Europa Colmenar Viejo. 50 años creando hogares. Hazte socio de Cinestock Majadahonda y disfruta de precios especiales, eventos exclusivos y la posibilidad de participar en el rumbo de nuestro cine. Visita nuestra página web www.cinestockmajadahonda.org. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. Tienes que probarlo. Arrozencaja.com, el mejor arroz a domicilio. 20 deliciosos platos de arroz o fideuá, 12 variedades de cachopo gourmet, entrantes, asados, postres y mucho más. Arrozencaja.com. Tú eliges el plato que más te apetezca y lo recibes en casa, rápido y cómodo, en un envase muy original. Todos los platos se elaboran en el momento. Arrozencaja.com. Estamos en Colmenar Viejo, calle Sombrerero 24 y en Tres Cantos, calle Viento 7. Espectacular. Si quieres una gastronomía diferente, en un marco incomparable, ven a nuestra terraza La Cabañita. Una oferta fresca con platos que te sorprenderán con el nuevo horario de verano que será todos los días comidas y cenas, excepto los martes. La Cabaña de Soto, 91-847-7882. O síguenos en Facebook, La Mejor Terraza de la Sierra. Si estás buscando un vehículo de ocasión, ven a Motor Tres Cantos. Además de toda la gama de vehículos Peugeot, en Motor Tres Cantos te ofrecemos una extraordinaria exposición con todas las marcas en vehículos de ocasión revisados, garantizados y a unos precios increíbles. Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos, para disfrutar de tu automóvil. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Tienes que probarlo. Arrozencaja.com, el mejor arroz a domicilio. 20 deliciosos platos de arroz o fideuá, 12 variedades de cachopo gourmet, entrantes, asados, postres y mucho más. Arrozencaja.com. Tú eliges el plato que más te apetezca y lo recibes en casa, rápido y cómodo, en un envase muy original. Todos los platos se elaboran en el momento. Arrozencaja.com. Estamos en Colmenar Viejo, calle Sombrerero 24 y en Tres Cantos, calle Viento 7. Espectacular. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault,
Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo, donde no buscas coche, lo encuentras. Algún día llegarás a la empresa y tendrás que hacer lo que ya has hecho muchas veces. En IFP, nuestro objetivo es convertirte en profesional en solo 2 años, para que en tu primer día en la empresa hagas lo que ya sabes hacer. Infórmate en ifp.es, Centro Oficial de Formación Profesional. IFP, algún día es hoy. En Autofer Renault Dacia este mes estrenas el Renault Austral híbrido desde 290 euros al mes. Entrega en menos de 30 días. Acércate a Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas, o llama al 91-662-4666. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Hoy sí que sí, ¿eh? Mira que llevo yo días con ganas de que llegase el lunes, y hacía tiempo que no lo decía, que llegaste el lunes 25 de septiembre, porque hoy sí que sí arranca Colmenar de Shopping. Durante 2 semanas, desde este 25 de septiembre y hasta el 8 de octubre, tenemos hasta una 30 de establecimientos por todo Colmenar Viejo, con promociones, con descuentos de mano de Aseyacobi, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Pues volver a la rutina, comprar lo que nos haga falta, va a ser mucho más fácil y económico. Cada uno de los establecimientos propone sus descuentos y promociones en estas 2 semanas, además de un sorteo final entre todos aquellos clientes que se hayan acercado a sus establecimientos y hayan adquirido pues alguno de sus productos en estos días. Yo ya llevo una semanita ahí apuntando que me tiene cada uno preparado. Y oye, tenía yo ganas de llegar a Centro Sueño, porque para encarar bien el día hay que pasar buena noche, y eso nada mejor que ponerlo en manos de quienes más saben, que son los expertos de Centro Sueño y en concreto su gerente, que es Rodolfo López. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola, Sonia, ¿cómo estás? Yo encantada de hablar contigo, porque me gusta hablar de descanso y de dormir bien. Que luego cuando te dicen, hombre, tienes mala cara, es que se empieza mal el día, hay que descansar por la noche. No, eso es fundamental. El haber pasado una buena noche, el haber descansado, el haber venido a trabajar y tumbarte en un sofá bueno y tal, eso es fundamental para tener una cara correcta y bonita. Bueno, pues además, afrontar la vida con una sonrisa, que es muy importante. Hombre, por supuesto. Y además te digo una cosa, que estas 2 semanas lo vamos a poder hacer gracias a ese Colmenar de Shopping, con descuentos y promociones. A ver, ¿qué nos habéis preparado en Centro Sueño para esta campaña? Bueno, hemos tirado un poco esa casa por la ventana. Tenemos lo del plan Renove de los sofás, que lo que vamos a hacer es hacer un descuento lineal de 200 euros en todos los sofás. En sofás de 3 plazas, 2 plazas, cheslones, motorizados, extensibles, lo que vosotros queráis. Y en todos los, quitando un poco los sofás de oferta baratos, que eso, bueno, pues eso no tiene margen comercial, y bueno, pues es algo que no podemos incluir ahí. Y luego hemos metido, aparte de un sinfín de productos, porque tenemos un montón de equipos de descanso completos, colchones que regalan los canapés, tenemos un montón de ofertas de pack. Hemos puesto también una oferta pues fantástica del Pack 400, que es un colchón con látex al agua de acolchado y a un precio espectacular, vamos, en todas las medidas, en todos los acabados, y que, vamos, vengan a la tienda, se tumben, duerman, descansen, y si alguno se duerme, le hacemos una foto y lo sacamos en publicidad, vino y se durmió. Que no sería tan complicado, ¿eh? Porque nos ha pasado muchas veces, no es la primera, ¿eh? No me extraña, porque es que cada persona, oye, que se enamora de un colchón allí con vosotros, porque se pueden probar, y cada persona tiene una forma de descansar, un peso, que le una también un gusto. Oye, a mí me gustan más duritos el colchón, a mí más blando, la almohada, tal. Esto es personalizado 100%, ¿eh? Sí, tú cuenta que al final nosotros hacemos una pequeña encuesta de cada persona que quiere un colchón sobre su gustos personales, altura, peso, duración, si lo utiliza todos los días, si no,
para qué tipo de persona es. Y ahí hacemos un análisis que lo tenemos hecho tanto nosotros como en la página web. En la próxima vez tenemos a Rudy, que es nuestro avatar, donde te analiza, te da una serie de preguntas sobre tu índice de masa corporal, tu peso, tu altura, tus referencias, y igual que es otro vendedor más cibernético, que es una cosa maravillosa, y entonces ya te da lo que es una respuesta o te da un número de colchones, digamos que cerca de lo que tú necesitas. Adaptamos. Luego aquí está el tema personal, es decir, túmbate, pruébalo, y a partir de ese momento ya sabes, hacemos lo que... O sea, coges el que más te guste y el que más se adapte a tus necesidades. Todo ello lo tienen en centrosueno.es. Físicamente, aquí en Colmenar Viejo, están en Cerro de San Pedro 6 bis, en la nave 1 y 2. También tienen en Torrelaguna, en Albacete. Como decimos, sí, en este Colmenar de Shopping han preparado todas esas promociones. ¿Y algún sorteito así de final de campaña? Sí, bueno, tenemos ahora 4 edredones de fibra Helward. La fibra Helward es, para que os hagáis una idea, es la fibra mejor del mundo actualmente. Es una fibra de una patente irlandesa. Que lo que hace es hacer que la fibra y todos los productos que se hacen con esa fibra sean antialérgicos, antiácaros, atérmicos, toda la vida, que se pueda lavar en la lavadora, que tal, se utilizan sobre todo en hoteles 4 o 5 estrellas, en hospitales, en uso pediátrico, en los sitios más exigentes se utiliza el tipo de fibra. Esos edredones de fibra Helward, los tafiros, lo que vamos a regalar 4, un edredón que está a unos 300, 400 euros de costo, y pretendemos hacer, pues eso, dar un producto de gama alta y regalar 4 edredones para conocer, porque bueno, ya nosotros, todas nuestras almohadas por tallas de nuestra marca y todos nuestros edredones de gama alta, todos van con esa fibra ya, hace mucho tiempo. Que porque si lo tienen en un 5 estrellas no va a estar en mi casa, pues eso no, se están preguntando. Ahora lo pueden hacer, no solamente adquiriéndolo, sino también si les toca en ese sorteo de 4 edredones de la mejor fibra del mundo, antiácaro, bueno, lo mejor de lo mejor. Ya lo sé. Sí. Es que van a estar además, allí. Además es muy curioso porque esta serie de minerales que lo hacen, que hace que tenga todas esas cualidades, están incrustadas en el proceso de fabricación. O sea, es para toda la vida, no es una cosa como la mayoría de los productos que se compra, que tiene un tratamiento sobre una tela y a los 3 o 4 meses se va. No, esto es toda la vida. Es el mejor producto del mundo. De hecho, si te metes en el centrosueno.es, almohadas, historias de mil y una noches, es un vídeo espectacular de cómo se fabrica la almohada y los datos técnicos que lleva a nivel mundial de fabricación. Ese vídeo es de hace 2 años, hasta ahora se habían reciclado 4 billones, pero este año ya tenemos un dato de 8 billones de botellas PET, porque se hace con botellas con el polietileno de teleflorato, PET, que es el famoso botella de plástico de intrusión soplado, y eso es 8 billones de botellas que no tiramos al mar, que reciclamos, que cuidamos el medio ambiente y que hacemos que el mundo sea un poquito más limpio, que es una cosa importante. Es que yo, fíjate, me quedaría horas escuchando a Rodolfo porque te cuenta las cosas y es que te las cuenta con su romanticismo, pero también con su base científica, y eso, todo eso, el amor y la ciencia se unen además en un buen sitio, que son en los colchones. Así que si les apetece, ya lo saben, estas 2 semanas es el mejor momento para acercarse a Centro Sueño, que aquí en Colmenar Viejo está en calle Cerro San Pedro 6 bis, nave 1 y 2. ¿Quién no conoce Centro Sueño en Colmenar Viejo? Aprovechen Colmenar de Shopping con todas esas promociones que nos ha contado Rodolfo y el sorteo final de esos 4 edredones con la mejor fibra del mundo. Así que siempre es un placer estas 2 semanas, más que más. Hasta el 8 de octubre, Colmenar de Shopping, también en Centro Sueño. Rodolfo López, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, como siempre, y sabes que esta es tu casa, Sonia. Un saludo, gracias. Y la tuya aquí. Venga. Así que cuando quieras, gracias, nada, te vienes. Si te quedas dormido en nuestro sofá, también te hacemos una foto. Fantástico. Gracias, Rodolfo. Hasta luego, Sonia. Adiós. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero.
En Sanitas Dental Alcobendas estamos de aniversario y queremos premiar tu fidelidad con una tarjeta regalo para que nos conozcan tus amigos y familiares. Ven a recogerla a nuestra clínica Sanitas Dental Alcobendas, Paseo de la Chopera número 2, junto a La Menina. Teléfono 91-484-0656. 19 años cuidando las sonrisas del barrio. En Plaza Norte 2 creemos en la moda que te hace sentir más viva. Este otoño estrenamos temporada pensando en lo que mejor te sienta. Marcas, diseñadores, tendencias. Ven, disfrútala y sácate más partido. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Hazte socio de Cinestock Majadahonda y disfruta de precios especiales, eventos exclusivos y la posibilidad de participar en el rumbo de nuestro cine. Visita nuestra página web www.cinestockmajadahonda.org. Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. Gayu.com, todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, jardín, menaje y decoración. Ferayu.com. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas, número 24. Ferayu.com, precios exclusivos en web. Más de uno. Madrid Norte, Onda Cero. 1:46 minutos. Quienes sigan este espacio cada lunes de Más Tecnológicos en Más de Uno Madrid Norte, bueno, han visto que esta temporada José David Rodríguez se nos ha puesto, pero vamos, que muy, muy concreto. Nos dijo a principio de temporada que podíamos hacer que la facturación de nuestras empresas creciesen entre un 20 y un 40%. Fíjese si es concreto, que nos ha dado una cifra. Pero yo hoy voy a ir un paso más allá y le voy a pedir que sea concreto también en una cifra en la que como mínimo deberíamos invertir para que nuestro marketing digital eche a andar. Pero antes de decirlo yo, voy a saludar a José David Rodríguez. ¿Qué tal, José David? ¿Cómo estás? Muy bien. Asesor tecnológico de Ibis Computer, que oye, es que has venido como muy pisando fuerte esta temporada y yo he cogido el guante. He dicho, me gusta cuando se dan datos concretos. Es que me meto en líos. Te metes en líos. Pero eso está bien. Bueno, porque es lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Un 20, un 40% se puede aumentar. En beneficio. En beneficio, no en facturación. Ah, vale, en beneficio. Vale. Eso es. Eso, que lo vamos Dije entre un 20 y un 40% con muchas cosas. Entre ellas, marketing digital, pues que nos va a ayudar a aumentar nuestra facturación y, por lo tanto, nuestro beneficio, pero luego tendremos que reducir también nuestros costes de estructura y eso lo haremos con automatización de procesos. Porque con un buen marketing digital, ¿qué porcentaje podríamos hablar de incremento, de beneficio? Mira, de beneficio ya sí que depende, porque no es lo mismo incrementar, pues yo qué sé, la venta de un boli que te llevas 0,1 a la venta de un servicio que te llevas... Es distinto, ¿no? Pero si tenemos la capacidad de aumentar nuestras ventas, yo te diría que un cliente que hace buen marketing, muy difícil, tiene que ser que al menos no reciba un 400%. ¿Qué me dices? Estoy poniéndome en el peor de los casos. O sea, tú inviertes 100 euros y en beneficios eso se puede traducir después en 400 euros. Sí, con un matiz. Venga, ¿cuál es el matiz? Vale, ¿cuál es la mejor manera de invertir 100 euros o, por ejemplo, 50?
no sé, vete al casino. Te iba a decir, métete cañas. Porque claro, yo te he puesto ese ejemplo por hacer una cuenta fácil. Pero ya lo decíamos la anterior semana, que si vamos a ello, vamos bien. No vamos a ir con... Es que no va a funcionar. Cositas pocas, porque no. O sea, no nos vamos a comprar un triciclo en vez de un tractor, que era el símil que tú ponías, porque no nos va a funcionar, encima nos va a desmoralizar, encima nos va a quitar las ganas, tal. No. O sea, si invertimos 100 euros, podríamos ver crecer 400, es una forma de hablar porque la inversión tiene que ser mayor. Eso es. Y, o sea, aquí llego yo. Pero la relación que has hecho es correcta. Es correcta. O sea, en el peor de los casos, jolín, en verano, por ejemplo, todo baja. Y hay clientes que siguen haciendo marketing digital. Pues en verano, que se les ha dado mal, pues han metido entre un 400 y un 500% de lo que han invertido. Vale. Y se les ha dado mal. Pero esta es mi pregunta, que yo vuelvo lanzando desde el principio del programa y he dicho que te la iba a dirigir. Vale, quiero cifras. Vale. Háblame de money. Dime, ¿cuánto es lo mínimo así que deberíamos invertir para que eche a andar el tema del marketing digital? Vale. Te voy a responder con una cifra muy concreta. Concreta. Vale, que luego, escucha, que no vayan luego a decir, ay, es que dijo que... No, luego ya hay que ver cada caso, pero así, en líneas generales. Sí, pero antes de responderte con la pregunta concreta, te voy a preguntar, si tú quisieras aumentar ventas, lo más lógico sería contratar un comercial. Vale. Eso no nos lo pensamos. Eso decimos, no, es que, o sea, es que se cae de su peso. O sea, si quiero aumentar ventas, tengo que contratar comerciales. No nos lo planteamos. Y en un comercial nos gastamos una nómina, más las comisiones, más que el comercial se ponga malo, más a ver qué tal nos sale el comercial. Vale, pues la cifra que te voy a dar es en torno a 1.000 euros. ¿Podemos hacer cosas por 800 euros? Pues sí, podemos hacer cosas. Podemos hacer cosas por 1.200, mucho mejor que por 1.000 o que por 800. Pero fíjate la diferencia entre una nómina de un comercial y una inversión en marketing digital. O sea, es brutal. ¿Qué nos sucede en las empresas? Que cuando a las empresas a las que vamos le dices 1.000 euros, 800, 700 si quieres, 1.400, dicen, joder, es que es mucho dinero. Sí. Pero luego, a la hora de contratar un comercial, no se plantean que es mucho dinero. Dan como por supuesto que, oye, yo quiero aumentar mis ventas porque necesito un comercial, pues venga, lo contrato. O sea, no se lo plantean. Eso mismo, y voy a cambiar un momentito de tercio, nos pasa cuando hablamos de automatizar procesos. Si yo te digo que automatizar los procesos de las notas de gasto, los tickets de gasolina, restaurante, comidas, hoteles, te cuesta 1.000 euros al mes, uy, eso es muy caro, para eso pago la nómina de una persona que me va a salir en bruto a 1.500, 2.000 euros al mes y que los teclee. O sea, la diferencia es esa, tenemos muy asumido que la contratación de personas, eso no nos planteamos. Uy, pero ¿y esto qué tal puede funcionar? ¿Qué tal nos va a funcionar el nuevo comercio? Y sin embargo, sí nos planteamos costes muchísimo menores con la digitalización. En el caso concreto del marketing, pues sí, estamos hablando de en torno a unos 1.000 euros. Ahora, también estamos hablando que, en el peor de los casos, los clientes están recibiendo en torno al... con un marketing bien hecho. Bien hecho, sí. Y ahora entramos ahí. Están recibiendo en torno al 400% de su inversión. Wow, no, oye, pues... Es que, claro, tenemos que ver como un puesto más, digamos, ¿no? En nuestra plantilla, un puesto más es ese... Si nos lo queremos imaginar como un ente que un robot. Está trabajando... Imagínalo como un robot. Lo que pasa es que los robots nos los imaginamos como los que salen en las películas, como un yo con brazos. No, o sea, ese programita que me automatiza las notas de gasto es un robot al que yo le he dicho, automatízame esto. El marketing digital es un robot. Yo le he dicho, oye, me interesa este tipo de cliente, que le vendas este tipo de producto en esta zona geográfica. Trabaja. Pues no me cuentes más, porque ¿sabes qué? Que me gusta a mí lo de ponerte deberes y para la semana que viene quiero que el lunes me digas, con esa inversión, digamos, que hemos fijado, 1.000 euros, ¿vale? Que sería como la mínima, digamos, para empezar, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Vale? O sea, si me dices, vale, pues, ¿qué tiene que ser? Quiero dirigirme a este público, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo se distribuirían esos 1.000 euros, digamos? ¿Vale? Uh-huh. O sea, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿En qué se va a ver reflejado? Porque decimos, 1.000 euros, ¿dónde se van? ¿Allí, al metaverso? Bueno, vamos a explicar un poco dónde va ese dinero. Vale, ¿vale? Te voy a recoger la bandera, pero te voy a decir que te lo voy a ir dando en pildoritas. Porque, claro, podemos hacer tantas cosas con esos 1.000 euros... Que hay que profundizar mucho. Que hay que profundizar. Entonces, el lunes que viene podemos ver una de las cosas que podemos hacer. Otro lunes veremos otra de las cosas. O sea, que yo no tengo prisa. Yo aquí todos los lunes estoy. Y yo contigo. Pues venga, el próximo lunes nos vamos a fijar
Estamos fijando ya como líneas de esta temporada, ¿eh? Hemos fijado el aumentar beneficios. Yo cada vez que diga lo otro me pisas, ¿eh? Si está mal dicho. Beneficios entre un 20-40%. Ahora, hemos conocido que para eso un mínimo de 1.000 euros de inversión en marketing digital, pues vamos a ver poco a poco esos 1.000 euros en claro, qué se traducen. Eso es. Pues hala, ya lo tenemos fijado. José David Rodríguez, asesor tecnológico de IBS Computer, un placer estar igualmente contigo. La semana que viene más. La semana que viene más. Hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Si estás buscando un vehículo de ocasión, ven a Motor Tres Cantos. Además de toda la gama de vehículos Peugeot, en Motor Tres Cantos te ofrecemos una extraordinaria exposición con todas las marcas en vehículos de ocasión revisados, garantizados y a unos precios increíbles. Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos, para disfrutar de tu automóvil. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Tienes que probarlo. Arrozencaja.com, el mejor arroz a domicilio. 20 deliciosos platos de arroz o fideuá, 12 variedades de cachopo gourmet, entrantes, asados, postres y mucho más. Arrozencaja.com. Tú eliges el plato que más te apetezca y lo recibes en casa, rápido y cómodo, en un envase muy original. Todos los platos se elaboran en el momento. Arrozencaja.com. Estamos en Colmenar Viejo, calle Sombrerero 24 y en Tres Cantos, calle Viento 7. ¡Espectacular! Si estás pensando en cambiar de coche, mi consejo es que nunca pierdas el norte. Hazme caso y antes de comprar, acércate a la ciudad del Automóvil Norte. En un mismo lugar tienes talleres y concesionarios oficiales de Renault, Dacia, Toyota, Mercedes, Audi, Volkswagen, Smart, Seat y Cupra. Además, todos sus coches, tanto nuevos como de ocasión, están garantizados por las marcas y están solo 15 minutos de Madrid. Recuerda, ciudaddelautomovilnorte.com, en Colmenar Viejo. Donde no buscas coche, lo encuentras. Algún día llegarás a la empresa y tendrás que hacer lo que ya has hecho muchas veces. En IFP, nuestro objetivo es convertirte en profesional en solo 2 años. Para que en tu primer día en la empresa, hagas lo que ya sabes hacer. Infórmate en ifp.es, Centro Oficial de Formación Profesional. IFP, algún día es hoy. En Autofer Renault Dacia este mes estrenas el Renault Austral híbrido desde 290 euros al mes. Entrega en menos de 30 días. Acércate a Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas, o llama al 91-662-4666. Colmenar está de shopping. Del 25 de septiembre al 8 de octubre podrás participar en fantásticos sorteos y disfrutar de importantes promociones mientras realizas tus compras en cada uno de los establecimientos adheridos. Escanea el código QR que encontrarás en los carteles de la campaña para saber qué comercios participan. No te lo pierdas. Colmenar de shopping. Más información en aseyacobi.org. Subvenciona Comunidad de Madrid con la colaboración del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Y seguimos de Colmenar de Shopping. Yo que ya he dormido bien, he descansado con los colchones de Centro Sueño, ahora me voy a caminar. Y para hacerlo de la forma, pues, con más estilo, más cómoda, vamos, lo que necesite, me voy a ir a ver qué nos han preparado en este Colmenar de Shopping en Chloe Zapatería. Hola, soy Guya, trabajadora en Chloe Zapatería, donde podéis encontrar calzado para toda la familia, tanto de mujer, hombre como niño, desde la talla 18. Somos una zapatería que da mucha importancia al calzado español y eso se puede ver en las marcas que trabajamos, en zapatos de moda, Mustang o MySoft. Para zapatos confort trabajamos la marca Dr. Cutillas, en zapatillas de casa BioRelax, en zapatillas de montaña Paredes, en zapatos de tacón trabajamos la marca Chambi. Para zapatos de vestir de caballero, Luisetti. En el colegio, para niños, la marca Gorilla. Para el primer calzado, Biomechanics. También trabajamos marcas internacionales como las deportivas de Puma y Skechers. Para la campaña Colmenar Shopping, nuestra oferta es un 20% de descuento en zapatos de la marca Skechers. Y el ganador de la campaña se llevará un vale de 100 euros para gastar en tienda. Colmenar de Shopping.
Del 25 de septiembre al 8 de octubre, fantásticas promociones y sorteos te esperan mientras realizas tus compras en los establecimientos participantes. No te lo pierdas, Colmenar de Shopping, organiza ASE Jacobi, subvenciona la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Pues ya está, ya ha arrancado Colmenar de Shopping hoy 25 de septiembre y hasta el 8 de octubre seguiremos en este paseíto que nos estamos dando a través de Más de Uno Madrid Norte para conocer cada uno de los establecimientos y promociones que ofrecen en estas dos semanas de descuentos. Colmenar está de shopping y aquí lo compartimos. Más de Uno Madrid Norte, Onda Cero. Pues nos vamos a ir yendo, vamos recogiendo ya los bártulos que habrá que trabajar para el programa de mañana. Ya saben que la información local regresa con nuestros tres boletines, el de las 8 y 20, con toda la información que ocurre aquí, cómo amanece nuestra zona norte a las 10 de la mañana y a las 11 actualizando ese desarrollo de la jornada. Y a partir de las 12 y 20, pues de nuevo una cita con el magazine, con Más de Uno Madrid Norte, donde tendremos muchas más entrevistas. Seguiremos en ese Colmenar de Shopping visitando establecimientos participantes. Nos iremos hasta la Universidad Autónoma de Madrid para ver qué nos están preparando con esa noche de los investigadores. Y tendremos también nuestro espacio de cultura de cine en el que Luis Alberto Jiménez, el director del blog Cine para Disfrutar, siempre nos descubre muchas cosas acerca del séptimo arte o nos propone charlar con alguno de sus protagonistas. Todo ello será mañana, de nuevo a partir de las 12 y 20. Hasta entonces, nos encuentran en madridnorte24horas.com. Adiós, feliz tarde de lunes.